Vamos a ver si así funciona. Sí funciona. Bien, apagamos este. ¿Cómo están? Buenas tardes. 1:00 p.m. en punto. Lo conseguimos. Lo conseguimos. Muy bien, vamos a ver. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Contentos? Necesito... Bueno, ahí estamos bien. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas tardes, humedad. Yo estoy muy contenta, bien, encontré el mejor lugar para transmitir. El mejor lugar de verdad para transmitir, está increíble. Se los voy a enseñar, por supuesto. Bien, voy a apagar este teléfono para que no tengamos ningún ruido extraño. ¿Cómo están? ¿Bien? Buenas tardes. Buenas tardes, Oakland. Buenas noches, Ciudad de México. Según yo, es 1:00 p.m. aquí. Ajá. 7:00 p.m. en la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo bien, contenta, con hambre, con sed, perdón, con ganas de transmitir, con ganas de contarles qué he hecho. Bienvenidos. Qué padre vernos. Bienvenidos a la primera sesión formal. Ayer fue un chascarrillo nomás para transmitir y para no quedarnos fuera. ¿Cómo están? Buenas tardes. Estos 40 días, 40 vinos desde Nueva Zelanda. Increíble. Vine para acá porque estoy haciendo este programa maravilloso. Voy a probar 40 vinos diferentes en 40 días. Y obviamente los voy a compartir con ustedes y eso me llena de muchísimo gusto. Quiero obviamente empezar dando las gracias a todas las personas que están, ahora sí, puedo decir eso, detrás de este proyecto súper bonito. Una de ellas, por supuesto, es la Embajada de Nueva Zelanda en la Ciudad de México. También Air New Zealand y, por supuesto, New Zealand Wine. El Conocedor también, que nos está apoyando en transmitir algunas de las cosas que vamos a estar haciendo por acá. Y, por supuesto, a los que se conectan, a los que me ven, a los que platican, a los que comentan, a los que se conectan en la retransmisión, que eso también está padre. Y, pues, hoy vine a un lugar que lo encontré que se llama Dr. Rudy's. Obviamente ustedes están viendo hacia atrás, pero en un momentito les voy a compartir la vista de allá adelante que así empecé. Pues bueno, ¿qué onda con este proyecto? ¿Qué onda? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Un poquito de contexto, ¿sale? Bueno, antes que otra cosa, salud, porque aquí ya es 1:00 p.m. y aquí a esta hora es la hora en la que se come, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Yo ya me pedí un ceviche, ya me pedí una copita de vino espumoso de la región de Marlborough, de Moon. Ubican esa bodega francesa, que la neta está en todos lados haciendo cosas que sí funcionan. Salud. Ahorita les cuento qué vamos a hacer. Ah, qué sabroso. Bueno, espero que me escuchen bien, espero que me vean bien. ¿Qué va a pasar? Voy a estar aquí 40 días y voy a estar probando, obviamente, vinos de todas las regiones de Nueva Zelanda. Vamos a recorrerlo desde la parte más al norte, Titata, al cual de la isla del norte, y nos vamos a ir manejando todo hasta la isla del sur. Tenemos suficiente tiempo para hacerlo, entonces, yo creo que sí lo vamos a conseguir. Estoy obviamente combinando un poco de visitas a los viñedos para conocer obviamente a la gente, entrevistar a los enólogos, entrevistar a los managers, viticultores, ahora sí a quien nos permita un poquito acercarnos y conocer sobre ellos. Y también estoy haciendo esto, me siento tal cual en diferentes restaurantes, pido un vino y no es por nada, alineo el otro. Me dio risa porque vino el chavo, ahí está alineado, fíjense, tal cual. Tengo un vino espumoso Marlboro y tengo un Sauvignon Blanc también de Marlboro. Entonces, ahí vamos a ir platicando. Horacio, ¿cómo estás? Gracias, gracias por conectarte. Y les quiero contar un poquito, obviamente la intención detrás de estos 40 días, 40 vinos, pues es un poquito regresarnos a lo que hacíamos en el 2020. Estamos enclaustrados y hoy, bendito Dios, ya no estamos enclaustrados. Ya podemos salir a pasear, ya podemos salir a conocer, ya podemos salir obviamente a divertirnos. Entonces, eso se trata de compartirles un mucho. Les voy a compartir muchísimas cosas. Sí los voy a atiborrar de información,
Sí. ¿Por qué? Porque me gusta. Y porque les gusta. Y porque eso, de eso se tratan los viajes bonitos y así se disfrutan más cuando se comparten. El plan es, el itinerario está en mi mente. Sí lo voy a conseguir, voy a hacer absolutamente todo lo que tengo en la mente. Nada más que lo vamos a ir bajando día por día. ¿A qué me refiero? Pues yo llegué el día de ayer. Seguramente les han pasado, cuando hacen un viaje largo, ¿no? Que aterrizan y están así como de, ya llegué, estoy soñando, sí soy yo, vengo entera, ¿no? Ayer me sentía medio homeless con la misma ropa. Parece que estaba yo así vestida desde hace 3 días, que realmente no sé si fue hace 3 días o 2, no tengo la menor idea. Salí de la Ciudad de México, volé a Los Ángeles, estuve ahí un par de horas haciendo esa escala, y luego me subió uno de los aviones más bonitos que he conocido, que es con Air New Zealand, en un viaje directo a la ciudad de Auckland, esta ciudad, que ahorita les voy a voltear la cámara para que la vean por allá, y ahorita les paso, tengo acá mi otra cámara para que lo vean. Llegué ayer y estuvo increíble. ¿Por qué? Porque es ese descontrol que les pasa. Y ese descontrol que llegas a una primer ciudad por primera vez y te quedas así de, ¿será para allá? ¿Será para acá? ¿Estaré bien? ¿Estaré tomando decisiones bien? ¿Estaré realmente muy cansada? Pues llegué y todo estuvo de maravilla. Mi recomendación, tal cual, vuelen vía Air New Zealand, lleguen a Auckland. De Auckland es muy sencillo, el aeropuerto es chiquitín. Pueden viajar tal cual en un autobús que se llama SkyDrive, un autobús grandote blanco. Ustedes salen de la terminal internacional, vayan a la puerta 8 y ahí van a encontrar tal cual una parada del SkyDrive. Pagan directamente en el autobús, no hay bronca. Podrían pagar en línea, pero no importa, también pueden pagar ahí. Se suben y es un recorrido, ¿qué será? Como de media hora para que lleguen aquí a la ciudad. Los van a dejar en un lugar muy bonito que se llama Sky City. Sky City como referencia está el Sky Tower, es una torre de 350 metros a la que me acabo de subir, ya les voy a poner obviamente fotitos y demás. Y de ahí obviamente pueden caminar y están en el centro de la ciudad. Lo mejor para mí fue hospedarme tal cual aquí en el centro. Estoy en un hotel en la calle Turner, creo que se llama, para allá. Y ayer que me di cuenta cuánto caminé, dije, de veras si estás muy cansado, no tienes idea de lo que acabas de hacer. Bueno, ¿cuál era la decisión de ayer? Era o manejamos y nos vamos 3 horas al norte, o te calmas, descansas, duermes, no, te acuestas, te bañas y luego ya haces todo lo que quieras. Pues eso decidí, ¿no? Decidí no moverme, la neta. Hasta mañana rento mi coche, entonces hoy me la estoy pasando tranquila, bien, he estado caminando, desayuné bien, ya tengo un vino alineado, ya tengo el otro alineado, pero les quería yo contar obviamente un poquito más formal qué onda, qué es lo que estábamos haciendo. Me dice Horacio, no te pierdas el casino de Auckland, el jardín botánico de Hamilton, gracias querido, todo Rotorua, que para allá voy, la isla del sur, quédate varios días en Queenstown, es increíble, un restaurante arriba del teleférico en Queenstown, uff, y vinos súper ricos. Te voy a hacer caso, Horacio. Yo le hago caso a todas las personas que me dan recomendaciones, la verdad. Vengo en un plan muy tranquilo, pero obviamente mucho de compartir esto que es lo más importante para mí en este viaje. Fíjense que ha pasado cosas bien bonitas. Y pues sí, yo creo que a todos nos sucede eso de, pues de que pensamos en un destino y pensamos solamente en un lugar donde visitar o en algo muy específico, ¿no? O nos agarramos de los referentes que, pues que de última, o sea, últimamente nos sirven, ¿no? Te agarras al Señor de los Anillos, te agarras a los Hobbits, ¿no? Te agarras, por supuesto, los vinos, te agarras algo específico del lugar. Pero ya que llegas aquí, la experiencia sí es completamente diferente. Es un viaje largo, es un viaje que vale la pena hacer. Me dio mucha risa porque llegué a migración y me dice el oficial de migración. Ya saben, abrió mi maleta y sacó toda mi maleta. Y me dijo, ¿qué te dedicas? Me dedico a los vinos. ¿Ya que vienes? A probar vinos. ¿Cuántos días? Pues 40. Y me dijo, ¿y desde hace cuánto tiempo tienes este emprendimiento tuyo? Dije, no es un emprendimiento, es una empresa maravillosa que se me vino por ahí, se hacen unas cosas increíbles. Dije, ah, pues ya son como 9 años. Me dice, ¿y por qué te tardaste tanto en venir? Ya sé, joven, sí me tardé, pero ya llegué. ¿Pero qué tal he ido a otros lados? Bueno, pues entonces les digo que vale mucho la pena venir, porque como en todos los viajes, esto te abre los ojos absolutamente todo. A mí me da mucha, una frustración, es como, es entender un poco que lo que, cuando damos clase, por ejemplo, yo les puedo contar en 3 horas, 4 horas,
todas las regiones de Nueva Zelanda, ¿no? Y puedo decirles, ah, bueno, la región de Auckland no tiene tantos viñedos y tantas subregiones, y no se pierdan de vinos de tal y tal y tal lugar. El venir, el subirte a un ferry, ir 40 minutos a la isla de Waiheke, tal cual, es una isla que está para allá atrás, es una experiencia increíble. Realmente dimensionas todo lo de los vinos. Y es mi segundo día, ¿okay? Es mi segundo día y ayer me quedé sorprendida de lo que vi. Sorprendida del auténtico compromiso que tienen con la sustentabilidad. De verdad, en el aeropuerto pasas dos filtros en donde te vuelven a preguntar si traes manzanas, peras o si abrazaste alguna cabrita en algún otro lado. Yo dije que había estado en Japón, entonces por eso seguramente me lleva una revisión. Pero hay un compromiso enorme. Hace un par de meses, obviamente saben que estoy haciendo con la Embajada de Nueva Zelanda esta maravilla que se llama New Zealand Live, es New Zealand Live. Lo estamos haciendo igual con transmisiones. Y yo contaba, ¿no?, de pues un poquito de las regiones, pero de verdad, cuando llegas aquí, te subes y llegas a ese lugar, todo cambia. Todo cambia porque todo lo que yo les cuento en New Zealand Live sobre la sustentabilidad, y si leo los reportes de sustentabilidad y entrevisto personas y demás, yo creo que se queda corto todo lo que yo les puedo expresar y lo que las personas obviamente puedan expresarles, pues, en línea, ¿no? Pero no importa, lo voy a seguir haciendo porque ahora sí tengo una dimensión realmente de qué está pasando. Les cuento qué hice ayer y les voy a contar obviamente un poquito del vino que tengo, y que tengo ya alineado otro, y ahorita les cuento de mi ceviche, cómo está el vino. Bien, vamos bien. Estoy checando temperaturas. Está haciendo frío, la verdad. Yo estoy muy valiente en mi playera, pero el solecito está rico. Bueno, pues ayer me trepé a un ferry, muy sencillo de conseguirlos, vayan al waterfront de cualquier lugar y ahí están los ferries, se trepan al ferry, 40 minutos llegan a Waiheke, ¿ok? Es una isla que tiene 8,000 personas de visitantes, de residentes. ¿Saben cuánta gente visita? Este año llevan 1,000,000 de personas de visitantes. Está cañón. Está cañón porque no dimensionan la cantidad de gente que hay en la isla. Hay una cosa que he estado repite y me ha llamado mucho la atención. Hay muy poquita gente. También es, obviamente, es una temporada baja, empieza el invierno. Pero aún así se ve muy poquita gente en las calles y eso, la verdad, es algo que yo agradezco. Pues llego a Waiheke Island y ya, pues, yo iba específicamente a un viñedo que se llama Manowar, ya se los puse por ahí, y en Manowar obviamente tienen un shuttle, van por ti a la estación del ferry y te llevan. Son 40 minutos en los que recorres la isla para llegar al otro lado de la isla en donde está la bodega. No saben lo bonito. Lo bonito sí del escenario, es una isla maravillosa, es preciosa, está, ¿no?, tiene muchísimas colinas, subes y bajas, hay terracería para llegar a la bodega. Dice la gente, me dice Faye, se llama la señora que me llevó en el shuttle. Me dice que es increíble cómo la gente puede venir en sus coches, pero a la hora de que ven terracería para llegar a nuestra bodega, ahí como que dicen, no estoy tan seguro. Bueno. Pues resulta que nos trepamos al shuttle, vamos para allá y llegamos a un lugar mágico. Está la bodega, una carreterita y la playa. Pero algo que me sorprendió mucho, y ahorita voy a platicar obviamente los vinos, es la camaradería que hay. Si hay sommeliers jóvenes por aquí, jóvenes porque les voy a decir por qué, y obviamente no tan jóvenes, también les voy a decir por qué. Nueva Zelanda tiene un programa que se llama Working Holiday Visa. Es para chavos de hasta 30 años de edad. Si eres un sommelier y no rebasas los 30 años de edad, métete ya a buscar ese Working Holiday Visa. Aquí está lleno de gente que está con ese programa. Les dan, me parece, no sé muy bien, pero ayer estaban platicando. Les dan como 3 meses para venir a trabajar y luego te puedes ir moviendo del lugar. Está precioso. Yo conocí ayer a chilenos, argentinos, españoles, americanos, coreanos, japoneses. ¿A quién más conocí ayer? A varias personas que están bajo ese esquema. Entonces, interesados obviamente en viajar y conocer y recorrer Nueva Zelanda y conocer y tomarse los vinos, apliquen para eso porque está espectacular. A mí una cosa que me llamó la atención es que
no todos los que están ahí les gustan los vinos, están ahí por la experiencia. Y se hace una familia muy bonita y los ves que te correan y ves que platican y ves que se llevan entre todos. Y la verdad, eso para mí es muy padre. Ok. Ahí está Waiheke Island, ahorita les cuento obviamente los vinos, ya se los posteé por ahí, pero les quiero contar un poquito qué onda con los vinos espumosos y qué onda con este, con esos emprendimientos en conjunto. Fíjense, déjenme le doy un trago a su vino. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿En dónde andan? ¿Qué están haciendo? ¿Ya comieron? ¿Ya tomaron algo? ¿Están tomando algo? ¿Van a tomar algo? Ok. Como bien saben, Nueva Zelanda es conocido, uno, sí, por los hobbits, obvio, número dos, por sus vinos. Hay muchas regiones vitivinícolas, está Northland, está Auckland, está Gisborne, está Hawke's Bay, está North Canterbury, está Hawke's Bay, que vamos a hablar largo y tendido sobre Hawke's Bay porque ganaron un premio increíble, un reconocimiento maravilloso y voy a entrevistar a alguien para platicar de eso. Está la ciudad de Christchurch, está Nelson, está, ¿qué otro hay por allá abajo? Está Central Otago. Hay un chorro de regiones vitivinícolas. Por supuesto que lo que más se conoce de Nueva Zelanda es el Sauvignon Blanc. Ya les platiqué un poco de cómo han logrado posicionar el Sauvignon Blanc a nivel internacional de una manera espectacular. Pero ya que llegas aquí, he probado Sauvignon Blanc y me pedí uno, obvio. Pero tienen de vinos espumosos que no saben la locura. Como bien saben, a mí me gusta mucho, disfruto mucho. Este es un vino tal cual espumoso, de hecho, con método tradicional. Lo que me llamó la atención de este vino, ya está, y pueden ver la burbuja chiquitita, es que tal cual se anuncia como Mumm. Mumm es la bodega francesa, tal cual que hace champán, ¿no? En Francia, ¿no? En la región de Champagne. Pero Mumm lo que ha hecho, y eso está muy padre, ha volteado a ver al mundo y ha dicho, aquí vamos a poner una bodega y vamos a empezar a hacer vinos espumosos con las uvas que tengamos en esa región. Bueno, pues Francia volteó a ver a Nueva Zelanda e hizo esta chulada, tal cual. Marlborough Mumm, así tal cual es como lo van a encontrar en las cartas. Vino espumoso, método tradicional. Es una combinación de uvas, tenemos Chardonnay, tenemos un poquito de Pinot Noir por ahí, todo de Marlborough. ¿Dónde está Marlborough? Isla del Norte, Isla del Sur, en la puntita de la Isla del Sur, ahí está Marlborough, ya que esté yo ahí, obviamente me voy a conectar. Todo es bueno. ¿Qué onda con los vinos espumosos? Para quien lo conoce y obviamente a quien le gusta, pues sí, son vinos que tienen dos fermentaciones, vinos que, y lo saben, usualmente si es el vino espumoso, si es un vino con burbujas que no se hizo en champán, acuérdense que no le podemos llamar champán, son vinos espumosos tal cual. Este vino tal cual que tengo aquí, todas las uvas son de Marlborough. Marlborough es una región, es la más importante en Nueva Zelanda y está desarrollando vinos de grandísima calidad. Pero, algo muy importante, y uno lo entiende cuando vas a los lugares, los vinos realmente se hacen. ¿Será que los hacen así a propósito? No, yo creo que el común denominador es el paladar. Son vinos enteramente gastronómicos. Son vinos que yo me pedí aquí y ahí estoy viendo un cevichito. Son vinos que van perfectamente bien con la comida de la región. Nueva Zelanda es un lugar que tiene un chorro de comida de mar, obviamente, conchas. Tienen pescados, tienen moluscos, tienen absolutamente todo. No he visto nada raro aún. Pero ayer me eché ya unos ostiones increíbles de cultivo que están... Es una locura. Una locura, la verdad. Déjenme conectar mi teléfono para voltear un poquito la cámara. No quiero hacer destrozos aquí, pero para que vean un poquito dónde estoy sentada, porque... Sí, no quiero que nomás me vean a mí, la verdad. Quiero que vean absolutamente todo. Pues mi interés, obviamente, es compartirles un poquito de lo que estoy probando. Les voy a catar, por supuesto, el vino para que tengamos un poquito de noción de qué es lo que estamos, de qué es lo que estamos viendo y lo que les comentaba, cómo funciona con ese paladar, ¿ok? Bueno, entonces, ya lo saben. Siempre vamos a catar vinos, ¿por qué? Porque necesitamos verificar la calidad del producto, así de fácil. ¿Qué es la calidad del producto? Si el vino está bien elaborado. Muchas personas, cuando tú les preguntas cuál es tu vino preferido, dicen, ah, pues el que más me gusta, ¿es cierto? El vino... Su vino preferido debería de ser un vino que está bien elaborado. ¿Ah? El paladar, mire, y eso sí es muy democrático.
te puede gustar o no te puede gustar el vino. No hay bronca. Si no te gusta el vino, ahí hay chelas, hay cubas, hay vodka, hay gin and tonics, hay agüita de horchata y hay lo que, y hay saques, lo que tú quieras. Pero siempre es importante catar los vinos para que para poder tener una diferencia, ¿no? Y poder decir, ah, este está bueno, este está malo. Entonces, eso es lo que hacemos tal cual cuando catamos un vino. ¿Qué onda con los vinos espumosos? ¿Se fijan? Sigue siendo una tendencia aquí, ¿no? He visto que me sirvan un vino espumoso todavía en una copa diferente, pero siempre es importante la copa. ¿Mm? ¿Por qué se utiliza una copa flauta? Esta es típica tal cual una copa flauta. Uno, ¿por qué? Porque nos permite ver, por supuesto, la burbuja, que es muy importante cuando hablamos de vinos espumosos. La burbuja, ¿qué nos refiere o a qué se refiere o qué nos da a entender? Entre más chiquita es la burbuja, fíjense, ¿vieron? La calidad del vino es mayor, ¿por qué? Porque se utiliza un proceso para elaborar este vino. El proceso que se elabora se le llama método tradicional. Seguramente lo han escuchado, también era conocido con el método Champenois, hasta que todo mundo que no estaba en champán dijo, no sean gandallas, déjenos utilizar el método, y obviamente llamarle método tradicional, ¿no? Bueno, ¿cómo se hacen estas burbujas? ¿Ya saben o les cuento? Les cuento. No traje bloqueador, al ratito quiero verme. ¿Qué onda con estos vinos espumosos? A ver, método tradicional. Sencillísimo, son dos fermentaciones que se llevan a cabo dentro de la botella. ¿Ajá? ¿Qué onda con las dos fermentaciones? Ustedes ya saben que el vino natural, el vino tranquilo, este vino, ¿estamos bien? Estamos bien, ¿ah? Muy bien, qué buena temperatura. El vino tranquilo tiene una fermentación alcohólica, ¿ajá? Bueno, y después tiene otra fermentación, pero no me voy a clavar en eso. Esta tiene dos fermentaciones, ¿ajá? Una que sucede con su vino base, que es el vino tranquilo, y otra que provocamos adentro de la botella. Ajá. Por eso se le llama método tradicional. Les dije que tiene dos uvas, tiene uva Chardonnay y tiene uva Pinot Noir. ¿Qué onda con esas dos uvas? Ya lo saben, esas uvas son de Marlborough, Isla del Sur, relitita en la puntita, por ahí está Marlborough. Ay, ahorita les cuento dónde voy a ir, que estoy muy emocionada por eso. Está muy padre, voy a una conferencia de vinos orgánicos y biodinámicos. Está increíble, la neta está increíble. Ok, entonces, ¿qué onda con estas dos uvas? Ahora alguien pidió algo muy rico que huele muy bien. Ay, voy a conectar mi teléfono, ¿cierto? Bueno, ¿qué onda con estas dos uvas? Estas dos uvas se tienen primero que armar o elaborar por separado, ¿ok? Primero hacen o primero procesan el Chardonnay y luego procesan el Pinot Noir y luego hacen la mezcla. ¿Mm? Una vez que se hace la mezcla, ya tienes ese vino base. Lo pruebas, decir si me gusta, porcentaje está bien, está mal, está perfecto. Así nos vamos solamente a ponerlo en la botella y vamos a provocar esa segunda fermentación. ¿Okay? ¿Cómo se hace esa segunda fermentación? Se provoca. Esta vida es de provocarse. Esta vida es para provocar cosas. ¿Cómo provocamos esa segunda fermentación? ¿Qué es lo que alimenta la levadura? Y si es muy técnico, pues lo tienen que saber para saber qué onda con este vino. Y sobre todo para identificar a lo que sabe. Porque uno puede decir, ay, sí, la segunda fermentación, qué fregón. No, pero sí sabe. Sabe y ahorita ustedes me van a dar la razón. Esta segunda fermentación, les decía que la provocamos. ¿Cómo la provocamos? Bueno, provocamos añadiendo un poco más de azúcar. ¿Por qué? Porque es el alimento de la levadura. Todo esto que añadimos, lo añadimos en la botella. ¿Ah? Vino base, mezclamos, ¿okay? Llenamos la botella, ¿okay? Y a esta botella le añadimos azúcar y un poquito de levadura y la cerramos con una corcholata. ¿Okay? Seguramente han visto muchos vinos espumosos por ahí con corcholatas. Bueno, pues sí, ok. Miren, ya estoy entrando aquí con mi teléfono nomás para que vean, ¿sale? Para que vean esta cosa de acá. Vamos a ver. Déjenme, le tengo que poner un nombre, lo vamos a poner Auckland, Nueva Zelanda. Me gusta que me tengan paciencia con esta, literal, ¿eh? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Va, pues quiero que vean, que si yo puedo estar aquí cotorreando, ahí está. Muy bien, si escuchan un poquito de eco, no le hagan caso. Estamos, creo que se active esta cámara. Muy bien. Bueno, vamos bien con la segunda fermentación. Me hizo Horacio Padilla el chocolate. Nueva Zelanda también. Uf, ármate unos meridajes. ¿Saben cuántas cosas quiero hacer? Está increíble. Está padrísimo. Estamos. Vamos a ver.
acá. Cámara. Muy bien. ¿Están listos para ver dónde estoy? Ok. Va. Eso. Ahí está. Esa es mi vista. Un poquito para que vean. Estoy sentada tal cual en una terraza. Ahorita volteo el celular para que vean dónde estoy. Pero la vista que tengo aquí enfrente es inspiradora. Muy inspiradora. Cañón. Nada más. ¿Quién quiere un yate de este calibre? Deberíamos de salir a un velero, ¿no? ¿No se les antoja? Tengo ganas de ir, por supuesto, a pescar. Vean el cielo el día de hoy. Está precioso el día. Está súper, súper, súper bonito el día. Estoy. Muy bien. Ahora vean un poco dónde estoy. Ahí está la terraza. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo tal cual. Aquí están ustedes. Aquí está mi bebida. Literal, tengo una bebida y tengo otra. Y aquí está mi ceviche. ¿Sale? Ahí está. Para que vean que sí. Sí, estoy trabajando. Yo soy muy... Están los muchachos al lado de mí comiendo. Y ahí está, tal cual. Entonces, esta es una terraza maravillosa que encontré. Dije, aquí voy a venir a comer. Y, por supuesto, pues voy a venir a cotorrear con ustedes y a contarles un poco. Escogí estos dos vinos, uno por el calor y porque no había visto que Muma había, por supuesto, puesto mano en Marlboro, cosa que me parece maravillosa, porque lo que necesitamos es promover mucho más estos destinos y estos vinos. ¿Por qué? Pues por el gusto de hacerlo, la verdad. ¿Les parece que les deje ahí yo esta vista? Muy bien, se hace demasiado hecho, esperen. Ahí está, muy bien. Ahí está, creo que ya no se escucha tanto. Muy bien, vamos a salir de acá. Bueno, pues ahí ya les enseñé un poquito qué onda, dónde estoy. Sale. Bueno, entonces, ya les conté qué onda con la segunda fermentación. Lo importante de este vino es cómo se carga, ¿ok? Sí, sí tenemos que verlos, sí tenemos que olerlos y sí tenemos que probarlos, ¿ok? Esas son las fases tal cual de una cata sencilla, ¿mm? Pero luego se nos olvida. Siempre vean sus vinos y analicen el color. En este caso, por supuesto, se fijan, llevo 28 minutos hablando y esta belleza sigue burbujeando. ¿Qué es lo que sucede? Lo que queremos es asegurarnos de identificar el método con el que está elaborado este vino. Si su vino espumoso no burbujea tanto, podemos hablar de otro tipo de método de elaboración. Está el método Charmat, que es obviamente el método que se utiliza para hacer otros vinos espumosos, que significa que meten el vino en tanques. Ajá, no se hace la segunda fermentación en botella, se hace una segunda fermentación en tanques de acero inoxidable y eso les permite, por supuesto, manejar más volumen y, pues sí, hacerlo un poquito, pues en cantidades un poco más grandes. Aquí, esta magia del vino tradicional o del método tradicional es que cada una de estas botellas se trata de manera individual. Hay una cosa maravillosa, que esto por supuesto de ahí toma su nombre el método tradicional, que es el método Champenois. Hacen lo mismo que se hace en champán. ¿Qué es lo mismo que se hace en champán? Cuando tenemos ya el vino puesto en la botella, ya le añadimos esa segunda levadura, estamos provocando esa segunda fermentación, lo vamos a llevar tal cual a la cava. Pero necesitamos mover esa levadura para seguirla accionando. Provocarla un poquito más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Un peino entre tomas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a bajar a la cava y cada día vamos a mover la botella. Mover, mover, mover. ¿Por qué? Porque tenemos ese, es un polvito tal cual la levadura y necesitamos obviamente ayudarle y ayudarle ¿a qué? A que se mueva, que esté obviamente en contacto con todo el vino, a provocar obviamente ese intercambio entre azúcar que se come, la levadura se come el azúcar y se transforma en alcohol. ¿Sale? Es lo que estamos haciendo. Bueno, una vez que ya pasa tiempo, este tiene un año en descanso con sus lías. ¿Qué significa? Sé que es muy técnico, pero sabe. Literal, lo puedo sentir en el paladar. ¿Qué significa un año con sus lías? Significa que en ese descanso, ¿qué tal? Seguramente, bueno, está bien, espero que no escuchen, pero el caballero de acá está hablando por teléfono, pues como yo estoy hablando aquí con ustedes. Ok. Esto pasa un año con sus lías. ¿Qué significa eso? Un añito en que está la botella completamente horizontal y las lías, que son las levaduras, están aquí adentro. ¿Qué pasa con esas levaduras? Por eso les digo que puede ser un poquito técnico, pero vale la pena para que cuando prueben un vino y este vino, ¡ah, qué sabroso está!
y este vino tenga esa cremosidad en la boca, sepan que son lías. Hay dos maneras de identificar las lías. Ahora les voy a catar todo el vino, pero vamos bien pianito. Hay dos maneras de identificar si es un vino espumoso o un champán que tiene descanso en lías. Físicamente, el vino se siente más terso, más sedoso. Corre la lengua un poquito más fácil, es como si tuvieras un poquito de seda en la boca, muy tranquilo, ¿okay? Pero en sabor también lo pueden identificar. Todo lo que es, sí, por supuesto, pan tostado, pero no pan tostado el que conocemos así de metes el pan a tostar, no. Pan tostado con mantequillita, sabroso, sí, como que es más palomita de maíz con mantequilla. Estos sabores más mantequillosos aplicados en algo, eso es algo que también nos da como quinto, como prueba de que es un vino que tuvo descanso en lías. ¿Cómo pueden hacerlo más fácil para identificarlo? Es, si tiene muy buena acidez, si es como cáscara de limón, no tiene descanso en lías. Pero si lo sienten, es un vino que luego cuando lo toman, y sí lo pueden saber, cuando luego lo toman, inmediatamente el vino se siente despacito. Como que él solito camina despacito por la lengua. Esto es un vino que tiene descanso en lías. En el caso de los vinos espumosos es muy fácil de identificarlo. ¿Ok? Bueno. Ay, ok, sale. ¿Lo catamos? ¿Qué estoy probando? Estoy probando de la región de Marlborough, isla del sur, parte norte, la región más importante de vinos de Nueva Zelanda, la más conocida. La más importante cuestión de producción, por supuesto que sí. Pero yo me imagino que mi percepción de Nueva Zelanda va a cambiar para bien y voy a poder platicar de muchísimas más regiones y más bodegas, porque eso es un paraíso. Sale pues, vamos a contar eso. Si tienen preguntas, dudas o sugerencias, les agradezco que se conecten. Ya veo aquí, me anuncia conectados y demás. Entonces, les agradezco, esto es un gusto. Es un gusto hacerlo, no hay ningún compromiso, entonces lo hacemos por gusto. Campeona con este vino, sencillísimo, siempre tiene en su copa, y ahí está, fíjense, ahí lo pueden ver, la luz es espectacular para poder analizar este vino. Tenemos un vino sumamente limpio, tenemos verdosos, tenemos dorados, tenemos platas aquí en el ribete, ese se llama ribete, ¿vale? Y ahí tenemos unos destellitos platas, ¿vale? Eso nos habla de un vino joven, nos habla de un vino que sí, tiene un año obviamente en descanso con lías, que significa que estuvo un año guardado, y luego se libera. Si, por ejemplo, tienen un vino espumoso o cualquier vino tranquilo, en donde cuando lo inclinan, los colores son un poquito más dorados, más hacia, ¿qué? Más amarillos, no tan transparentosos y demás, ahí significa que obviamente el vino ya tuvo poquito de evolución y está bien. ¿Qué significa la evolución? Es tiempo. Tiempo que ha estado guardado, o a lo mejor estuvo 2 años, 3, 4 años en contacto con sus lías, y eso se puede ver. ¿Sale? O tiene un almacenamiento de tanto tiempo. Eso se puede ver, ¿ok? Bueno, número 2, la burbuja. Fíjense, llevo 34 minutos hablando y sigue la burbuja. Está increíble, ¿sí o no? Sigue la burbuja y fíjense qué tamaño tan chiquitito tiene, ¿ok? Entre más chiquitito, más fino la elaboración. ¿Cuál es la elaboración más fina? Obviamente con el método tradicional, ¿ok? Ok, ¿a dónde nos vamos? Vamos a ir a la nariz. Siempre con su nariz perfectamente bien. Y luego, híjole. Ok, utilizar la nariz es algo mágico. La tienen que utilizar, nada de que ay, sí, huelo, ya no sé qué más decir. No, utilicen su nariz. Ahorita les voy a decir qué me pasó ayer con la nariz. Maravilloso, obviamente, el viaje. Pero metan su nariz y luego identifiquen por dónde anda este vino. ¿En qué sentido? ¿A qué huele? ¿A qué les recuerda? A mí, así, de entrada tengo muchísima cáscara. Tengo cáscara de lima y tengo cáscara de mandarina. Pero, rásquenle un poquito más. No se queden frías, sino más con las primeras cositas. Esto, obviamente, a esto lo provoca, lo mueve el oxígeno. Ha estado aquí sentadito. Todo esto es contacto con oxígeno. Y eso le permite, obviamente, respirar. Le permite evolucionar. Le permite como ponerse un poquito más cómodo. Decir, ah, qué sabroso. Ya es la 1:30. Ya puedo salir a pasear. ¿Okay? Entonces, ¿qué otros aromas podemos encontrar? Tiene un aroma muy particular que a mí me gusta mucho y ahora como que estoy muy sensible a eso. Tiene un toquecito a salmuera muy agradable y un toquecito como si fuera un poquito de espárrago. Tenemos, obviamente tengo mucha miel,
Tengo frutas blancas, también tengo flores blancas, tengo mucha lili, tengo mucha violeta blanca. De flores blancas, fíjense. Tengo como durazno, tengo un poquito melocotón, pero hagan de cuenta que no están completamente maduros. Acuérdense que todas estas cosas que les decimos los sommeliers, que sí somos demasiado platicadores, son solamente referencias para que, ya sea en línea o en vivo, en alguna cata, tengan ustedes como más herramientas para poder disfrutar más el vino. Lo he estado diciendo mucho en las catas que he estado dando. Digo, si escuchan más cosas, hablo más fuerte, pero vamos bien. Esto tal cual, esas referencias que les damos son solamente para el disfrute, son solamente para que digan, ah, ok, ya me acuerdo que este vino espumoso de Marlborough hecho con uvas de este vino espumoso de la marca Moon hecho con vino, con uvas de Marlborough, tiene estas notas, y se pueden acordar y pueden decir, ah, claro, mañana voy a hacer un cevichito con mango, le iría perfecto. Mañana hago unos ostiones, sirve perfecto. Mañana hago un carpaccio de salmón con alcaparras, funciona perfecto. Esto de los vinos, la neta, y se los digo después de 10 años de trabajar en esto, que parece mucho, pero no es tanto. De verdad, todo esto es para que la pasemos mejor. Todo esto es para ser un poquito más sensibles y que lo que comemos, lo que tomamos, con quien hablamos, sea más agradable ese momento. Entonces, yo me puedo pasar horas hablándoles de vinos, catándolos y demás, pero si no les gusta, pues no les va a gustar, aunque me vean 800 horas, ¿va? Si sí les gusta, van a encontrar la manera de refinar la experiencia. Sí, refinar en el sentido que, desde entender más a su nariz, les cuento qué me pasó ayer. He venido a Nueva Zelanda, pero solamente de escala. Nunca pasé tal cual ni tanto tiempo. Pero viví mucho tiempo en Australia y tengo en la mente tengo muchos recuerdos muy bonitos. Pero ayer como que me cayó el 20 de que mucho de mi recuerdo es de nariz. ¿Por qué? Iba yo caminando y miren que estaba yo volando después de las no sé cuántas horas de vuelo. Iba yo caminando y pasaba por varios lugares, ¿no? Y percibí aromas que yo decía, esto ya lo había yo olido, ¿dónde? Y yo, ah, no manches, claro, pero reconocía recuerdos, reconocía cosas que ya había yo vivido, cosas que ya había yo percibido, alimentos que yo decía, ahora le hacía mucho que no olía esto. Y es increíble. Dense cuenta cómo la sensibilidad que tenemos de repente no la explotamos tanto, pero está enteramente conectada a cómo somos, a lo que nos gusta, a lo que no nos gusta. Y yo creo que mis viajes son con esa intención. Mis viajes son con la intención de recordar momentos muy bonitos y a través de nuevos aromas fijar cosas que me gustan. Nueva Zelanda huele muy rico, por ejemplo, huele a muchas cosas, huele mucho a mar, huele mucho a mineralidad, huele mucho a dientecito tal cual. Hagan de cuenta que huele como a cáscara de lima, huele a cáscara de lima con un poquito de sal. Esa sería mi descripción de cómo huelen, de cómo huele Auckland, ¿vale? Voy a ir como pensando a ver a qué huelen las demás cosas. Bueno, entonces, nariz, ya se los conté un poquito. Fíjense que tengo como un poquito, ubican la carambola, es un aroma como muy particular, tenemos un poquito de carambola, tengo un poquito de pérsimo también, es muy frutal este vino, tengo frutas tropicales, acuérdense, tengo chardonnay, tengo un poquito de pinot noir, ¿vale? Entonces, está muy bueno. Ahora, ¿qué onda con estas notas que les decía que tienen que ver con las lías? ¿Las podemos percibir también? ¿Se acuerdan que les dije del pancito? Y se los recalco porque somos muchos los sommeliers que nos referimos al aroma de fermento o al aroma este de levadura como si fuera pan tostado. Ajá, sí, pero pónganle un poquito de mantequilla. Ahí se me hizo agua la boca. Pónganle un poquito de... Agarren un pancito, un brioche, de esos así de los que se apachurran así rico y ábranlo recién y huélanlo. Ese aroma también se encuentra aquí. ¿Vale? No se estresen si no encuentran los aromas. No los tienen que encontrar. Es nomás para que se la pasen bien. No los tienen que encontrar. ¿Sale? Simplemente
una guía para que digas, haz, es más fácil, disfruta un poquito más, ¿ok? Ahora, vámonos a Boca. Llevo 41 minutos hablando y sigue con la burbuja. ¿La alcanzan a ver? Ahí hay burbujitas pequeñitas, pero ahí van subiendo. No estoy mintiendo, ahí están. Bueno, ¿qué onda en Boca? El tipo de copa es súper importante porque la forma que toma el vino en los bordes de la copa es la forma en que va a entrar a nuestro paladar. Y ustedes lo han visto, o sea, la lengua percibe todos los sabores del planeta, ¿sale? Pero depende mucho cómo entra a la boca ese producto. Si es una chela en botella, tal cual, va a entrar en forma de pico y tal cual nos va a ir directo a la garganta y nos va a refrescar cañón. Está buenísimo. Es el mismo efecto que hace la copa, ¿va? Es el mismito. Pico tal cual, fíjense, te hace ahí un piquito. Entonces entra tal cual como lanza en el paladar, cosa que para mí es espectacular. Bueno, analicen sus vinos, mi recomendación, siempre analicen sus vinos en dos sentidos cuando llega a su boca. Uno, físicamente, no piensa en el sabor. Físicamente, ¿cómo se siente? Si es un vino pesado, si es un vino frío, si está buena la temperatura, si es un vino, las burbujas, por ejemplo, si son explosivas a la hora de que entran, si caminan un poquito más rápido, si se detienen o explotan en la boca o en la lengua o explotan hasta atrás. Ajá. Todo eso tiene que ver. No es que sea menor o menor la calidad, no. La experiencia es diferente, ¿ok? Es muy bonita. La verdad, es un gusto porque nos gusta. Ok, vamos a probar este vinito. Yo ahorita me tomo aquel que está súper bueno. Yo aquí, según esto, yo me voy a dedicar a transmitir una hora diaria, pero obviamente si se alarga, pues se alarga. Y si se corta, jamás se va a cortar. Siempre voy a traer aquí una hora. Ok. Analicen sus vinos en dos términos. Uno, físicamente, y otro, con el sabor. Físicamente, ¿qué onda con este vino? Físicamente es muy ligero. Físicamente tiene un ataque, llámese, entra a la boca con una acidez muy refrescante. Tiene una acidez media. ¿Ah? No es una michelada. No es así de, ¡ah, qué bárbaro, qué acidez! No, es una acidez rica que me hace salivar bonito. Bien, ¿qué significa si me hace salivar? Significa que esa baba que estoy generando, la neta sí es, esa baba va a limpiar absolutamente todo mi paladar y mi lengua, ¿sí? Y puedo volver a tomar el vino y percibir más sabores. ¿Sí? ¿Qué pasa con los vinos tintos? Pues no necesariamente, ¿qué pasa a lo mejor con un destilado? Un destilado estamos duro y dale, duro y dale, duro y dale. Llega un momento donde la papila gustativa dice, Angélica, en buena onda, bájale. ¿Por qué? Porque se tapa, se cansa, pierde sensibilidad. Entonces, por eso, uno, siempre, tomen agua, siempre, ¿sale? Nada de que a estas alturas de nuestra edad y de nuestro conocimiento le hacemos al chiste y se nos sube el vino. Nada. Tomen agüita, ¿sale? Porque descansan su papila gustativa, descansan ustedes obviamente el consumo de alcohol, que siempre háganlo responsablemente, se la pasan lo mejor, la neta. Y vas obviamente combinando, ¿para qué? Para que tu boca se vaya regulando y puedas ir disfrutando de más sabores, ¿ok? ¿Todos bien? Muy bien. ¿Qué onda con este vino? Burbuja, ¿qué estoy probando? Estoy probando un vino espumoso de la región de Marlborough, aquí en Nueva Zelanda. Región de mayor producción de vino de este precioso país, una de las regiones más importantes en la elaboración de Sauvignon Blanc, pero escogí este vino para probarlo con ustedes, ¿por qué? Porque es una colaboración de MUMM, es una empresa francesa que se dedica a hacer champán, pero que va a todo el mundo a identificar dónde más va a ser vino espumoso. Este obviamente ya lo conocimos, de Nueva Zelanda, obviamente Moon tiene emprendimientos también en Estados Unidos y en otras regiones, entonces está padre, la neta, que pues sí, está padre voltear a ver al mundo y reconocer la calidad de uvas que tiene. ¿Qué onda en boca? Ahí va, Ahí está, ya les conté un poquito físicamente. Es un vino que tiene un ataque muy agradable, una acidez media, me hace salivar. La burbuja que se sigue percibiendo está súper bonita porque es chiquita. Se siente que rueda un poquito en la lengua, que explota. Pero explota así como muy chiquitín. No es así de qué bárbaro, qué onda con ese peñafiel, qué onda con ese topo chico. No, explota así, bonito, rico. ¿Ok?
Es muy refrescante, sí, sí entra hasta acá, tal cual. O sea, ese líquido va a entrar directamente a la garganta y eso es lo que nos hace hacer así de... ¿Vale? Es un vino fácil de tomar, es un vino ligero, es un vino que sí me tomaría toda la botella sin dudarlo, es un vino que está maridando muy bien con mi cevichito que está por acá. Y entonces es un vino fácil de tomar. Los vinos, acuérdense, son para disfrutarse y son para acompañarse con comida, ¿ok? Claro, hay vinos que nos podemos tomar solitos y no hay ningún problema. Son vinos que te van a, ¿no? Que van a aguantar esa conversación contigo. No cansen a su paladar, ¿vale? No se saturen, no se saturen de un solo vino. Prueben, vayan a comer alguito, jueguen con su, literal, jueguen con su lengua, jueguen con su gusto. Si tenemos algo con gran acidez, busquen un alimento o que tenga gran acidez para que se complemente esa acidez, o busquen algo a lo mejor que necesite acidez, ¿sale? ¿Qué podría necesitar acidez? Digamos que yo tengo, no sé, mi ceviche está muy verde, está muy ácido, tiene soya, tiene, ¿no? Entonces la acidez está muy bien. Si mi ceviche, por ejemplo, fuera... Si fuera un carpacho de res, ¿sí? Ese carpacho de res, ¿qué necesita? Necesita acidez, por eso le echan cositas arriba. Bueno, agárrense que es un carpachito de res y agarran un vinito con esta acidez media. Funciona y se la pasan bomba, la mera verdad. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Yo voy muy bien. Me gustó conectar el celular. A ver. Vamos a conectarlo de nuevo porque quiero que vean cómo se está poniendo este lugar. Es la 1:46 de la tarde. Ya se está llenando este lugar. Bueno, puedo mover un poquito la compu, pero es para que vean qué onda, dónde estoy. Ambiente familiar. Todo el mundo anda ahí cotorreando. Entonces, bueno, me quedan 10 minutitos para platicarles un poquito de ese Sauvignon Blanc. Pero quiero que vean, ¿vale? Porque eso está padre. Ok. Vamos a ver. Ay, bueno, si tienen recomendaciones de a dónde ir, qué hacer y demás, ya dicen. ¿Por qué? Porque eso se trata obviamente de que todo mundo compartamos el momento. Ok. ¿Va? Ahí está, para que vean un poquito qué onda. Adivino. Entonces, ok, les digo que aquí estoy yo. Acá están todos. Aquí voy a quedar el micrófono, pues me pueden ver a mí. Es un poquito más natural esta transmisión, ya sé, pero ahí me escuchan bien, ¿sí? Escúchame acá, sale. Muy bien. Bueno, pues entonces, ¿qué onda? Vamos a estar aquí, ya saben, 40 días probando 40 vinos. Seguramente me voy a pasar más de la cuenta porque ayer, por ejemplo, les hablé de un vino en específico. Estaba yo probando un Chardonnay de Manoir, así se llama la bodega. Pero antes yo ya había probado 6 vinos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo lo pienso hacer? Lo que quiero es llevar registro, obviamente, de todos los vinos que estoy probando. Los voy a estar compartiendo tal cual. Eso me sirve a mí y les sirve, pues, no sé si a ustedes, pero me sirve a mí como una bitácora de todo lo que estoy tomando. Porque para mí es muy importante, pues, tener ese registro en el paladar, ¿sale? Esta es una oportunidad única, de verdad. Agradezco, pues, a todos los que me dijeron que sí, lánzate, sí, vete, sí, todo. Pero para que vean un poquito... Esta es la vista. Yo obviamente voy a ir a caminar en un rato más para allá. Seguramente me conectaré. Creo que todavía es buena hora en México para que nos conectemos un poquitín y vean qué onda. Sí, literal. Yo, súper. Ya me acabé esto. Muy bien. ¿Este qué fue? Mum. Ahí te quedas, Mum. Y acá está. Ah, bueno, cuestión de precios, muy importante. Esta copa cuesta $22. El dólar australiano está como a... ¿$12? ¿$13? Oh, no. Muy mal. Vale, nadie se lastimó. Ok.
Eso sí. Bueno, regresemos a esto. Sale pues. Sale. Regresemos a esta chulada, ya estoy por acá. Y bueno, voy a probar mi sueño blanco. Los voy a dejar para que vayan, se diviertan, se la pasen bien. Yo aquí estoy, voy a estar un rato más aquí comiendo, voy a probar obviamente mi cevichito. Y al ratito me conecto para enseñarles un poquito más de allá abajo la marina y demás. Pero ya lo saben, aquí nos vemos. Aquí nos vemos todos los días a la 1:00 p.m, hora de Nueva Zelanda, 7:00 p.m, hora de la Ciudad de México. Esta maravilla de 40 días, 40 vinos, lo pueden ver vía Facebook Live, Facebook de Angélica Design y de Vino Paraíso, tal cual, métanse a Facebook y ahí tal cual así me buscan y ahí me van a encontrar. También lo estoy transmitiendo al mismo tiempo en un canal de YouTube que tengo, está chiquitín, entonces me ayudan mucho si lo ven, si se suscriben, si hacen todo lo que todo mundo hacemos para que nos lleguen notificaciones y demás, eso ayuda mucho. También mágicamente lo estoy transmitiendo en Twitter, no sé cómo hice eso, pero estoy transmitiendo en Twitter de Angélica Tristain y de Vino Paraíso también. Entonces, bueno, esta chulada es un Sauvignon Blanc. Estoy aquí en Dr. Rudy's, así se llama este lugar. Ahorita les pongo la ubicación también para que sepan si vienen por acá. Vale la pena venir, vale la pena darse el tiempo, vale la pena ahorrar. Mucha gente me dice, qué bárbara, cómo viajas, qué bárbara, dónde andas. Es mucho trabajo y es mucho compromiso y son ganas de viajar y de conocer y de hacer lo que más me gusta. Entonces, si yo lo puedo hacer, tú lo puedes hacer. Entonces, no hay ningún problema, ¿vale? Me voy a echar este vinito, Sauvignon Blanc, luego se los cuento. Ya les conté, el vino espumoso, no los voy a atiborrar con tanta información. Pero este es un vino tal cual blanco, se llama The Grayling, es la bodega, y es un Sauvignon Blanc de Marlborough también. Entonces, voy a comer. Pásensela bien. Les agradezco mucho si me echan la mano conectándose y viendo y comentando y participando y dándome recomendaciones. Se los voy a agradecer mucho porque yo lo hago, obviamente eso se me queda a mí como un registro de las cosas bonitas que hago, de los vinos que pruebo. Es padre cuando pueden vincular su mente con sus sentidos. Eso es lo que nos permite hacer el vino. Además de hacer muchos amigos, además de pasársela bien, además de comer rico, además de aprender a disfrutar las cosas, tenemos obviamente más conocimiento sobre lo que estamos tomando, cosa que siempre voy a procurar. A mí me gusta saber lo que estoy tomando y eso es lo que yo comparto. Bueno, ya me voy a comer mi ceviche, voy a tomarme mi vino y nos vemos mañana, ¿sale? Si quieren checar qué estoy haciendo, dónde ando y demás, Facebook, Twitter, Instagram y todo, pues ahí está para que me acompañen. Es bonito compartirlo. Dale, cuídense mucho. Nos vemos mañana a las 7:00 p.m. ¿Por qué no? Bye.